ya saben que siempre van por el niño y luego en los intentos tienen 5 hijos. Pero vamos a ver, Marisol González, qué es lo que dice al respecto. Luego de que diera luz a su segunda hija, Marisol González reveló si buscará en un futuro no muy lejano tener un niño. Nosotros queríamos planear a Luciana que fuera niño, se nos adelantó la niña, pero por algo pasan las cosas. Yo creo que hay que confiar en los tiempos de Dios. Sí nos quedamos con las ganas de un niño, pero por ahora estamos bien. Lo vamos a buscar, pero realmente estamos muy contentos y por ahora no queremos hacer este como intento del hombre y más que nos pase, ¿no? Como a tantas personas que lo buscan. La guapa conductora compartió a qué adversidades se ha enfrentado con la más pequeña de su hogar, Luciana. Dentro de las diferencias, con Marisol pasaba mucho más tiempo porque era la única, ¿no? Ahora con Luciana pues las tengo que dividir. Más bien, me han funcionado más cosas ahora porque he aprendido más cosas, o sea, o ya sé la fórmula. Y fíjate que ha sido muy parecida con, o sea, la misma fórmula con las dos, los mismos juguetes, la misma forma de bañarla, como todo ese proceso me ha servido mucho. Marisol confesó si su esposo, Rafael Márquez Lugo, la ayuda en el cuidado de sus dos hijas. La verdad es que Rafa no es porque sea mi esposo, pero es un papá maravilloso, se pone las pilas en todo momento, si yo salgo, él está todo el tiempo con ellas. Las ha hecho que, bueno, sobre todo a Marisol, que no le tenga miedo a nada, todo el tiempo está jugando con ella, la avienta le hace. Por otro lado, González platicó si le gustaría debutar pronto con un canal de internet donde compartiría anécdotas y consejos a otras mamás. Fíjate que de repente sí se me antojaba, pero no lo descarto, es algo que sí me divertiría mucho y más que mi hija es tan desinhibida, pues podríamos hacer. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Yo creo que ya hay muchos canales de mujeres especializadas en tips para mamás. No sé si ahorita sea algo que valiera la pena como ella. Canales, blogs, revistas, consejos, redes sociales. Y además, yo pregunto, ¿eh? O sea, ¿cuál es la praxis profesional por tener dos hijas? Yo entiendo de alguien que tenga 22 hijos o 10 hijos, o sea, abuela, o tenga una guardería que saque. Sí, o sea, maestra o algo así, porque ahora en día, solo porque son famosas y son mamás, piensan que pueden dar tips como si nadie lo supiera. ¿Cómo? ¿No? ¿Voy a dar tips de cómo amamantar al bebé? Sí, o sea, piensan que es como muy curioso lo que les pasa a algunas artistas. Cuando les toca a ellas, piensan que es único. O sea, que nadie más sabe, que nadie más ha sido mamá, que nadie más ha sufrido, ha pasado por los momentos, y entonces lo quieren hacer ver como algo sorprendente. Como tú dices, Ana María Alvarado, bueno. ¿Te parece muy chistoso y a mí también que los artistas lo dicen? Es que también soy un ser humano como ustedes. Claro, con sentimientos. También respiro. También hago enfermo. Popó. Pues sí, ¿no? Sí, causa gracia que piensen que son diferentes, pero bueno, eso es cosa de sus cabezas. Pero está bien, o sea, no vas, sí, a consumir todo el canal de Marisol. No, o sea, ¿por qué? Yo sí, Marisol. Ay, ¿a poco verías sus tips de cómo ser mamá? Claro, por supuesto. No. No. Ubícate. Con tanta experiencia que tiene. Ay, bueno. Al ratito regresamos. Qué mala onda, neta. O sea, pues no. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.